A ver, chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Miruer. Gracias por estar aquí, mi hermano. Te lo agradezco mucho de verdad. Y sí, hermano, me están que me quieren matar aquí en el canal porque muchos, cada día los suscriptores y los que no son suscriptores también, supongo, escriben en los comentarios pidiendo FIFA 22 para PlayStation 3, de que cuándo va a salir, de que va a salir el FIFA 23 primero, que esto, que lo otro. Es normal y siempre me dicen también de que lo están esperando mucho porque, ojo, yo sé que este es uno de los juegos más esperados para PlayStation 3, pero obviamente saben que esto no es oficial, de que esto es un parche para el FIFA 19, sí, el FIFA 19 que fue el último que salió para PlayStation 3. Pero estos, brother, por ejemplo, el FIFA de Cuban Gamers, que es el que más me preguntan, que es el que más están esperando, mi hermanitos. Todos los créditos para el brother de Cuban Gamer por este gran aporte. Esto por lo menos es la beta que siempre he dejado en el canal, porque todavía no tenemos nada para descarga, brother. Pero quiero venir a decirte de que me lo están pidiendo a mí, me dicen de que una fecha, de que el otro, brother. Yo te quiero decir de que estas fechas que yo te di en estos últimos momentos, en los últimos videos anteriores, no quería hacer video de FIFA, para ser sincero, ahora porque es como, no quiero que pienses de que te vengo a dar alguna fecha de nuevo que no sale o algo así. Brother, las fechas que yo les di en los videos pasados, o no fueron fechas exactas, sino fechas aproximadas, fue básicamente porque el brother, pues, más o menos me decía esto y pues obviamente por algún motivo, por X o Y motivo, el brother Junior se ha atrasado. Ustedes saben que tiene otras cosas que hacer y pues bueno, no salió, se atrasó. Ustedes saben que esto no es oficial y cualquier cosa puede pasar. Pero por eso ya no les quiero venir a dar fechas ni nada por el estilo. Lo que sí es seguro, o sea, lo que yo sí te aseguro siempre y que siempre te confirmo, es que esto está en trabajo. Esto no se ha olvidado todavía, brother. No te preocupes por decir de que, ah, ¿qué pasó con los chicos de Cuban Gamer? Se acabó el proyecto y todas estas cosas. Pues mi hermano, no se ha acabado. Eso quiero que lo tengas en cuenta de que no se ha acabado. He visto los avances y todo está bastante brutal, está bastante épico. Yo personalmente quiero darte una sorpresa para cuando esto salga y te des cuenta de todo el trabajo que se hizo, de todas las cositas que se agregaron y toda esa cuestión. Por lo menos la beta es un abrebocas, pero ya la cuestión con el juego completo y todo eso, pues obviamente también es un plus porque se ve bastante épico. Es muy, muy entretenido para tenerlo en nuestra consola. Y otra cosa que me preguntan o que me dicen que cuál es mejor o que esto que el otro, bien hermano, ojo. Cada quien tiene sus gustos y pues obviamente cada quien descarga lo que quiera. Yo personalmente no me gusta el de ANG 2 Games. Y ojo, y esto no es nada personal, al contrario, también los créditos para el brother de ANG 2 Games, que también tiene una versión, pero esta versión no me gusta porque, o sea, ojo, es algo interesante porque miren, esa versión está muy completa. Bueno, en la Lite sé que se corta en algún momento, creo que ya no te deja pasar el modo carrera porque es Lite y tienes que comprar como una versión paga, creo, eso me han dicho. Pero brother, a tener en cuenta de que vienen tantos archivos que a veces la PlayStation se torna un poquito algo lenta en los tiempos de carga del juego y pues por eso, o sea, básicamente ese sería el motivo porque yo no lo utilizo, incluso pues me lo borré, ojo, demoré aproximadamente como 1 hora, 2 horas borrando el juego porque eran demasiados archivos borrándolo. Entonces el de Cuban Gamers lo piden más porque básicamente este sí es en formato no CAN, ¿ok? Este sí viene en formato no CAN, es decir, que viene en PKG, lo instalas y pues obviamente de ahí del menú principal de la PlayStation 3. Pues simplemente lo instalan enseguida, lo instalas y tú lo vas a jugar. No tienes que activar el gen por lo menos. Y tampoco tienes que utilizar Multiman, ni Wetman, ni nada de esas cosas para buscar el juego en formato carpeta. Que aunque el DNG 2 Games viene en carpeta, pues obviamente viene en PKG, perdón. Lo instalas en PKG, pero el juego sigue siendo en formato carpeta, ¿ok? Así que a tener en cuenta todas esas cosas, igual como digo yo siempre, este también es un buen parche porque valoro lo que hace este brother también. Mis felicitaciones para todos estos chicos que hacen parches de PES, de FIFA y todas esas cosas. Y pues brother, al final cada quien instala lo que quiere, tiene sus propios gustos, cada parche tiene lo suyo, cada uno instala la cosita que les es importante. Así que mi hermano, ay, a ver, tremendo manco. Así que mi hermano, eso es lo que te decía el día de hoy. No te voy a dar fecha porque obviamente no la hay. O sea, sí se está trabajando en el proyecto, pero no quiero decirte otra fecha porque vas a pensar de que obviamente te estoy engañando, de que te estoy dando fechas malas, pero no es así. Yo las fechas ni los tiempos estimados me los invento yo. No, la verdad no, es que no es esa. Simplemente que el brother me dice, bueno, aproximadamente tal fecha, lo otro. Bueno, yo les informo, pero
por algún motivo se atrasa, así como pasa con Potato Patch, así como pasa con, bueno, tal vez, bueno, Beer Patch, no dan fecha ni nada de eso, simplemente montan los archivos. Pero por ejemplo, como Beer, como Potato Patch, también dan alguna fecha, pero se atrasa por alguna cosa y pues esto es normal, tampoco debemos ser tan exigentes, porque se nos puede salir de las manos cada cosa de que pasa. Y pues bueno, eso es completamente, a ver, eso es completamente normal, ¿ok? A ver. Tremendo manco el arquero. Cortó hace cayor. Así que mi hermano, pues esta es la información de que yo te tengo el día de hoy. Yo sé que tú estás muy ansioso por tener este juego, así como lo quiero tener yo, porque la verdad es esa de que ya yo lo quiero tener, lo quiero disfrutar, lo quiero instalar en mi PlayStation 3. Y más importante que todo, traérselo a ustedes para que lo tengan en su consola, porque ustedes son mis suscriptores, son unas personas que quiero mucho en este canal. Así que, hermanos, son tan importantes como cualquier juego que sale, ¿ok? Así que, bro, hasta aquí ha llegado el video del día de hoy, simplemente informativo. No te voy a dejar link de descarga en app. Creo que te voy a dejar el video por ahí de la beta. No sé si todavía están funcionando los links, pero te voy a dejar por ahí el video. Tengo que revisarlo. Así que, mi hermano, hasta aquí ha llegado el video del día de hoy. Si te ha gustado el video, simplemente deja ahí tu buen like. Si no conoces el canal, revísalo, míralo, obsérvalo. Si algo te sirve, si algo te gusta, simplemente quédate aquí. Porque si tú tienes una PlayStation 3 o tienes una PlayStation 4, este es tu canal. Así que mi hermano, no te quito más nada de tu tiempo, espero que estés muy bien, espero que pases una muy buena tarde. Nos vemos hasta la próxima, mi brother. Bye, bye. Suscríbete, mi brother. Suscríbete, mi brother. Nos vemos, chicos. Ahí va, ahí. Vamos a sacar al arquero, a ver qué hace. Vamos a ver qué hace este tipo. A ver si lo hacen con el arquero afuera. A ver. No, puede ser. Nos vemos, chicos. Bye, bye. Ay, brother. Esperemos que salga.